los sábados, entre las 4 y las 7 aquí en Fadura, y hacemos normalmente un partido. Para calentar hemos hecho varios drills, un poco para calentar los gestos, para calentar el cuerpo, que no haya lesiones. Los equipos ya están hechos previamente y ahora pues jugaremos unos 90 minutos seguidos, un equipo oscuro contra el equipo blanco. Oye, ¿cuáles son los objetivos de Discolaris para esta temporada? Esta temporada va a estar complicada, ya que no hay competiciones nacionales por el tema del virus, de la pandemia. Así que un poco lo que nos interesa es mantener el número de jugadores en activo, intentar reclutar alguno nuevo, si conseguimos, y sobre todo pasarlo bien y mantenernos físicamente activos. ¿Qué le diríais a alguien que vea un vídeo como este y de pronto le llame la atención lo del Ultimate? ¿Cómo puede probarlo? ¿Cómo puede venir a probar el Ultimate? Como aparecerá en nuestro Facebook, en el post que haremos para la semana que viene, aquí son todos bienvenidos, nos gusta integrar a las personas nuevas, nos gusta enseñarles esta pasión que tenemos por el Ultimate. Y nada, son bienvenidos, tanto el lunes como el miércoles, entre las 7 y las 9, estamos jugando. Aquí en Fadura también, y los sábados pues en el partido, que es un buen momento para saber de qué va esto del último. Perfecto. ¿Y la dirección de Facebook? La dirección de Facebook, Discolaris Ultimate Bilbao, tenemos. Okay. Discolaris Club.
Claro, no, 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 no. Y cuando te digas tú mismo, las cosas así, o sea, otro amigo en un sofá de, así malo de este, tan apartadito de estudiante, y es un sofá malo, malo. She could be like a 23 Era. Estamos apagando el fuego. ¿Qué te he dicho? Apagando el fuego. El equipo Manguera tiene un bombero, o sea, no hay. Bien, tío, muy largo lo pongas, que David tiene que salir, si no nos rinde luego la noche. ¿Qué pasa? Muy bien, Nico. Ultimate is fun. Sí. Gracias, Donatis Golf. Adiós. ¡Soy su puta madre!